La reunión que hemos tenido hoy, que me acompaña el secretario de Estado y también responsable jurídico de política territorial, en la que también han estado telemáticamente la ministra de Infancia y la subsecretaria de, de Inclusión, es decir, con sus equipos jurídicos. La idea hoy era eh, entregar un documento, que así ha sido, del de trabajo que se ha realizado en las últimas semanas y fundamentalmente de la comisión interministerial celebrado el pasado, el pasado martes. En este tiempo hemos estado intercambiando documento a los dos gobiernos. Brevemente, recordar que por designación del presidente del Gobierno de España me conformó como coordinador de la Comisión Interministerial, que convocamos en 15 días para tratar temas de, de inmigración. Forman parte de ellos distintos ministerios. Posteriormente, el Gobierno de Canarias y también el Parlamento de Canarias hizo una propuesta que trasladó al Gobierno de España de modificación legislativa, que eran dos posibilidades. Una, modificar el Código Civil y la Ley de Extranjería. Con modificaciones que no fueran orgánicas y otra más lenta, más, más tortuosa, que era una modificación de ley orgánica para lo que se exigía una mayoría cualificada. Estudiado por los servicios jurídicos la propuesta que se hacía desde Canarias. Hicimos una propuesta oficiosamente al presidente de Canarias en la que planteábamos la posibilidad de la modificación del artículo 35, pero dando también audiencia a las comunidades, porque es competencia autonómica, a través de una conferencia sectorial y que esta propuesta fuera sin necesidad de llegar a una votación cualificada, que fuera por mayoría simple, porque modificar el artículo 35 no exigía esa mayoría cualificada. Se hizo luego una propuesta por parte del Gobierno de, de Canarias, una especie de contrapropuesta, para que los plazos fueran los más ágiles posibles y que fuera a través de decreto ley. Y a resultas de todo ello, el pasado martes, y ya voy al grano, tuvimos una conferencia, una comisión interministerial en la que aprobamos un texto que es el que explico brevemente. Lo que hemos trasladado al Gobierno de Canarias en esa relación que hemos mantenido... Eh, por ambos lados es que eh, sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia, eh, lo explicará ahora el presidente. Yo eh, entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España. Por seguridad jurídica y también de fondo entendemos que la proposición de ley es la, el mecanismo mejor. En cualquier caso. Estamos abiertos a aquella que sea la más factible, porque la propuesta que hacemos de proposición de ley es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única, que no haya vetos en el Senado, se podría aprobar en tres meses, pero repito, también estudiaremos, lógicamente, cualquier otra propuesta que aligere los plazos, y en ese texto lo que hemos hecho es una modificación legislativa que se aplica a los territorios que tengan en estos momentos una contingencia de emergencia inmigratoria, que son tres a día de hoy. Ceuta, Melilla y Canarias. Puede ser cualquier otro territorio, pero que tenga esa contingencia migratoria. Por lo tanto, se aplica esa modificación legislativa para estos tres territorios, modificando el artículo 35 con una previa conferencia sectorial, con los criterios que en estos momentos ya han sido aprobados en esa conferencia sectorial, pero que pueden ser modificados por la misma. Si no hubiera acuerdo en la conferencia sectorial, se ejercería a través de esta modificación legislativa la prevalencia del Estado, con la ficha financiera pertinente para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores, que serían distribuidos en el resto del territorio español. Se establece un plazo de máximo de un año, abierto a que la negociación partidaria y política lo acorte, pero entendemos que esa es una cantidad en meses, eh, rigurosa y en el sentido de que sea responsable para poder hacer tal distribución y, como digo, con la ficha financiera pertinente. Hay un estudio donde se expone qué porcentaje y qué menores serían distribuidos en el resto de los territorios autonómicos y junto a ello también una cuestión que hemos planteado hoy y que vamos a caminar en los próximos días para afilarlo en la mejor manera posible es aquellos menores que lleguen a estos territorios una vez cubierto el cupo. Es decir, en estos momentos general tiene más de 5.500, se distribuirían 2.500, pero claro, van a seguir llegando menores. La voluntad del Gobierno de España, voy terminando, es que estos menores que lleguen por encima del, del cupo sean lógicamente distribuidos de manera lo más inmediata posible, preservando el derecho superior del menor, también a que pueda ser distribuido a territorios donde no estén asignados y que esto se haga, repito, dentro del propio texto, dentro de la propia, de la propia ley. Termino diciendo que esto no es sencillo porque se ha intentado en décadas, pero también lo he dicho públicamente es cuando más cerca hemos estado de poder conseguir una modificación legislativa, que en cualquier caso, ya sea decreto ley, proposición de ley, proyecto de ley o el mecanismo que se decida, tiene que ser aprobado por las cortes generales, por el Congreso y el Senado. Y aquí lógicamente hemos planteado del Gobierno de España que estamos ante una cuestión de Estado que es justo que es necesario para territorios que tienen una contingencia inmigratoria como la que tiene Canarias, Ceuta y Melilla, y por tanto apelamos a los grupos políticos, al Partido Popular y a todos los demás, a que esto sea aprobado con su voto, tanto en el Congreso como en el Senado. Y acabo dando las gracias al Gobierno de Canarias por sus aportaciones y por el trabajo denodado que hemos tenido incluso estos días en fin de semana intercambiando la documentación. Como bien ha dicho el ministro, este es un asunto histórico que empieza a datar en el año 2006 y han sido muchos los intentos por sacar posturas y buscarle algo de sentido común a una situación que le está pasando ahora a Canarias, que le pasa a Ceuta, que le pasa a Melilla, pero que le pasó también a Andalucía y que le puede pasar a cualquier territorio. Y la finalidad que muevan los dos gobiernos es el interés mayor del menor. Al final, se es perfectamente consciente de que con el volumen que tenemos de menores en Canarias no podemos atender como nos gustaría. Con lo cual, todos estos movimientos están orientados. Precisamente para prevalecer o para que prevalezca el interés general del menor y que esos niñas y niños, que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos o nuestros sobrinos o sobrinas, pues al final puedan ser atendidos y les podamos garantizar ese futuro mejor, esa integración y esa posibilidad de labrarse una vida, que es en definitiva lo que vienen buscando. Y no está de más recordar, porque como. Por si alguien tiene tentaciones de no colaborar en la tramitación de esta ley, que muy desesperado tiene que estar unos padres para que meter a un niño o una niña en una patera sin saber a dónde va a llegar, como desgraciadamente hemos visto recientemente en Brasil, que llegan con fallecidos, eh, como para que eh, sea preferible ese futuro incierto a poder tenerlo junto a ellos. En ese sentido, eh, como bien ha dicho el ministro, hemos hoy intercambiado unos textos. Yo creo que los textos con carácter general eh, son positivos, son buenos. Hay eh, tres diferencias eh, que hemos quedado emplazados a que nuestros servicios jurídicos y los del Estado, con los distintos ministerios, eh, porque al final estamos hablando de tres o cuatro ministerios, puedan trabajar para intentar acercar posturas y que después en una interministerial pues, podamos tener un texto. El primero de los asuntos es el que el ministro ha detallado. Estamos hablando de decreto-ley o proposición de ley. Proposición de ley de lectura única, de urgencia, sin veto en el Senado, eh, bueno, pues puede estar como muy pronto en tres meses. Eh, y un decreto-ley, eh, en todo caso, pues tendría que llevar a la aprobación y una convalidación 30 días después. No vemos debilidad jurídica en el constitucional, porque al final la forma y la justificación, el propio texto y el sentido común determina la urgencia de esta medida. Eh, es cierto que tenemos que tener en cuenta que habrá algún partido político que quiera llevar esto al constitucional y tenemos que revestirlo de la mayor seguridad jurídica posible. Pero eh, eso intentaremos hacer las posturas y va a tener también mucho que ver con la negociación política que se pueda alcanzar. El, en cuanto a la distribución de los 2.500 menores que saldrían, eh, bueno, se han utilizado los criterios del año 22, de la, de la intersectorial, eh, del año 22, con lo cual mmm, le corresponde lo que le corresponda, pero evidentemente es un alivio de presión importante para los recursos eh, saturados. ¿no? Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de, cien, de un 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000. Y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000, que es lo que se nos quedaría aquí aproximadamente, el cupo eh, que debería tener Canarias. ¿no? Eso ya será objeto en el futuro también de posibles revisiones en las distintas intersectoriales.